hasta muy tarde, entrado el siglo XIX, la República Argentina terminaba en lo que se llamaba genéricamente el desierto. Esa región fue el último refugio de grandes poblaciones de fauna pleistocénica que, con las obras del Chocón, empezaron a aparecer en superficie. Y ahí se descubrió que era uno de los yacimientos más grandes de la Argentina y que, según como lo describe Ameghino, estos restos que se encuentran son asociados con vida humana. Y eso era impensable para la antropología de la época y para la arqueología de la época, porque se consideraba que la era de los dinosaurios y de la fauna pleistocénica había terminado antes de que apareciera el ser humano sobre la faz de la Tierra. Sin embargo, hay cantidades de elementos difíciles de demostrar, pero que con el tiempo se han ido profundizando la concepción de la presencia del hombre en América. En este comienzo apareció flotando siempre en el aire el tema del canto patagónico. Es sabido por todos que mucha gente y muchos medios fundamentalmente dicen que no existe la música de la Patagonia, que salvo manifestaciones puntuales no hay un canto que se pueda definir como el canto de la región. Atravesamos como fantasmas lo que fueron las orgullosas tolderías del cacique Foyé, que anuncian que allí hace poco tiempo se ha representado la tragedia de la muerte. Aquí pasó el ejército. No somos Roca. Somos los fantasmas del ejército de Roca. ¿Habrá forma de reparar tanta muerte? La zona norte de la Patagonia es la que va a recibir una importante invasión por parte de poblaciones indígenas transcordilleranas, dado que los mapuches son un pueblo originario del otro lado de la cordillera de Chile y que llegan a la Patagonia y se instalan desplazando a los tehuelche e eliminando a buena parte de los tehuelche. Y se produce un proceso muy curioso porque los mapuches, cuando pasan a la Argentina, dejan de ser agricultores para convertirse en cazadores nuevamente. Esta vez cazadores del ganado cimarrón o del ganado que tenían las estancias criollas en el sur de la provincia de Buenos Aires y hasta San Luis. Periódicamente obligaban al gobierno de Buenos Aires a crear una nueva línea de defensa, llevarla un poco más allá, que eran pobres defensas que se ubicaban en medio de ese desierto sin agua. No podían impedir que accedieran a las estancias, pero sí podían impedir que se llevaran el ganado. Y para eso es que el presidente Alsina en un momento concibe la idea de hacer una zanja de 3 metros de ancho y 2 metros de profundidad. Y esa zanja, el objetivo no era tanto impedir el paso de los caballos que de alguna manera podrían, sino fundamentalmente de que no se pudieran llevar de vuelta los arreos para Chile. Hola, Luisa. Hola. ¿Cómo le va? Bienvenido, maestro. Muchas gracias por recibirnos. Bienvenido al barrio San Martín. Qué lindas flores, tan preciosas. Es el espíritu de mi madre. Sí, porque así se manifiestan cuando ya no están. Hermosas. Sí. Todo narra, el paisaje, el clima. Nosotros sureños, somos porfiados, tosudos.
porque el viento nos modela. Quienes negaron la identidad musical del sur es que nunca se entreveraron con nosotros. Lo han hecho desde, tal vez desde un escritorio o desde una pretensión estética para decir, bueno, nosotros le vamos a cantar al sur porque nadie le cantó. Entonces, cuando dice, ah, es una región nueva, no, es milenaria. Y siempre el humano se manifestó. Los mapuches, hasta el día de hoy, conservaron en su tradición la ceremonia anual, varias ceremonias, pero una de las cuales la central es el guillatún o camaruco, como se le llama en distintos lados. El guillatún es una rogativa a los dioses como para que se reproduzca el ciclo de la naturaleza, haya caza, haya éxito en la guerra, haya éxito en la vida social y el pueblo viva. Eso se hace todos los años en lugares a los cuales en principio no se permite la participación de poblaciones no pertenecientes a los pueblos originarios, y remeda a través de unas danzas que se hacen en torno a un poste central la imitación de distintos animales de la zona, el ñandú, es decir, son danzas imitativas y que se tocan y que se cantan porque tienen canciones y tienen instrumentos con una instrumentación propia. Los mapuches tienen un tambor pequeño que es el cultrún, es una especie de cuenco de madera con una piel pintada, la pifilca, que es una flauta de embocadura, la trutruca, que es una especie de trompeta natural similar al erque, pero de dimensiones más pequeñas, que está coronado por un cuerno que hace de campana acústica, y quienes cantan son las mujeres. Figura de conocimiento, el personaje poderoso dentro de la sociedad mapuche es la mujer. Es por eso que el centro de estas rogativas está en la machi, que es una mujer de conocimiento, una mujer de sabiduría, que es quien dirige la rogativa. La expedición planeada por Roca y autorizada por el Congreso de la Nación, en esas campañas, que comienza aproximadamente en 1879 con la creación del Fuerte General Roca, se va a ir desarmando el poder indígena en la zona. Esto se va a realizar con campañas militares y en las sucesivas batallas que van a ir preparando la llamada Campaña del Desierto, promovidas desde Buenos Aires, primero para llevar la frontera, la llamada frontera, hasta las márgenes del río Negro y del río Limay, hasta la confluencia. La ocupación de estos territorios va a venir consolidada por el tendido del tren, de la vía férrea. El tren va a llegar, si uno mira el tendido de la Argentina, va a entender que llegó exactamente hasta los límites de la campaña del desierto.
Pero más allá de eso, que llegado el momento de los enfrentamientos, estos enfrentamientos eran imposibles de ganar por parte de los indígenas. Así fue como fueron sucumbiendo los grandes caciques, Baigorrita, Sayhueque, Calfucurá, Pincén, Yanquetruz. Todos ellos se fueron entregando, que esos fueron a parar en una primera etapa a la isla de Martín García. Algunos fueron a parar al Museo de La Plata como personal de servicio y para ser estudiados. Y los demás, que era lo que se llamaba en la época chusma, la chusma eran las familias de estos guerreros, es decir, las mujeres, los viejos, los niños. Y todos ellos fueron desplazados, es decir, se produjo, así como lo hicieron los españoles con los indios Quilmes en la rebelión de los Valles Calchaquíes, se produjo un verdadero desplazamiento de poblaciones, desplazamiento forzado de poblaciones, que fueron retiradas de esa región y llevadas a otras regiones, principalmente a la provincia de Buenos Aires. Entonces es el final de esa supremacía del pueblo mapuche y tehuelche en la zona cordillerana. Yo digo siempre que la poética de nuestra historia es un soberbio caballo con una guitarra en ancas. Creo que la poética de nuestro cancionero no se concibe sin caballos ni guitarra. Entonces, estos dos asuntos, caballo y guitarra, que también han seducido tanto a los hombres originarios, la guitarra y el caballo. ¿Cómo no habrá de seducir a los hombres estos dos elementos tan, tan hermosos? Pucha, la boleadora, esa arma fantástica de los tehuelches, se potenció con el caballo, porque la boleadora se manejaba a pie. Ese zumbido de la boleadora también es parte de la música de nuestra Patagonia. Eso está presente en los arrastres de la guitarra, está presente en las respiraciones, en los silencios. Bueno, los cantores que han interpretado el paisaje en que viven, los patagónicos, tienen en su música ese acento, esos silencios, esa extensión. Y se nota. Yo vivo en la cordillera, donde brilla la blanca nieve. Ahí menacme mapume un le. Cheni pem crueteu Filke ayu en melen meu Fetazo am keñi piuke. La pertenencia a la tierra es mucho más que una cuestión de derecho. Es una concepción y visión del mundo. Y mitulin tain nazmongen. Epengo mi man mapuchengen huelupe tumongelein. Guimín es levantar. Nosotros estamos levantando nuestra cultura. Casi nos habíamos olvidado que éramos gente de la tierra. Pero todavía estamos vivos. Thank you.
En ese tiempo, esas poblaciones que desaparecieron de la zona empezaron a ser sustituidas por colonos. Estas primeras poblaciones, muchos italianos, yugoslavos, gente que viene de la Europa de fin de siglo, empieza a instalarse, a labrar la tierra del valle, a instalar poco a poco ciudades, pequeñas ciudades en el valle. Es decir, se volvió una zona de un gran desarrollo económico y con una fuerte impronta del mundo rural, de la agricultura, de la fruta. Es decir, que es un proceso que se desarrolla bien sobre el fin del siglo XIX, mientras Buenos Aires empieza a crecer como una de las grandes ciudades puerto del mundo. Que usted está mencionando dos grupos que se misturan y que se confunden, se fortalecen y que en esta forma que ha sido negada también de mencionar a gran parte de la argentinidad, que es el campesinado, ¿no? Que está formado de esa mistura de la raíz indígena de todo el país y bueno, y de los que vinieron a trabajar, como los nombra mi gente, estos pobres gringos, dice, que se hicieron del mar, del mate amargo, del charqui, del viento. Yo pienso que hay un gran río profundo y caudaloso, que es el golpe milenario, el golpe ancestral, el latido de la tierra. A esos ríos se fueron agregando afluentes. Un afluente importante es la guitarra pampeana, el estilo, la milonga por décima, la milonga galponera. Esa entra con los arrieros, entra con los esquiladores, entra con la gente que venía a trabajar a la Patagonia. Y los arrieros traían también, terciado a la espalda en el poncho fino, una verdulera de 6 u 8 bajo. Y esa también venía, ese era otro arroyo que venía a sumarse a lo que es la música patagónica. Adentro del acordeón, adentro de los pliegues del acordeón, venía la ranchera, la polca, el paso doble, los valsecitos. Esos son también muy patagónicos. Mi paisana tiene orgullo de ser la más guapa en el trabajo y el querer en la tierra de los vientos. Mujer delicada y compañera bien de ley. Si usted la viera más calladita, si la atropellan sabe hablar. Las tortas fritas son la cocina, siempre dispuesta a comida. Con pocas cosas arma una fiesta, con mucho esfuerzo gana el pan. Y un cuarto arroyito le podíamos poner, la música galesa, sobre todo en la zona de Trelew y Skelly Trevelyan, también tuvo su presencia en lo que es el universo simbólico de la música patagónica. La madre de mi madre es mapuche. ¿Pero y qué cantaba? El mapuche. ¿Pero qué canciones mapuche o canciones, traducciones? Canciones. No, cantaba en la lengua. A ver, para que se entienda.
En la parte suburbana o rural, la mezcla, digamos, del originario con el acontecer criollo, se producen unas mezclas muy particulares. Entonces, de pronto agarrar una canción en la lengua y cantarla de otra manera, les parecía... Ya ellos no tenían la otra cosa de los mayores, de los antiguos, ¿no? Claro. Lo hacían un poco para probar, para ver qué pasaba. Pero me gustaría saber qué es lo que cantaban y por qué lo cantaban con guitarra. Y se acompañaban. Pero lo cantaban riéndose. No sé lo que decían, además. Ah, claro. Por eso, claro. Hay que ver. Porque eso siempre me conmovió en los guillatunes, que a veces son ceremonias son muy modestas, que evidentemente son los restos de lo que debe haber tenido una magnificencia, sí, en el ámbito tribal, ¿no? Sí, es cierto. Señor, pero son, estas son expresiones pequeñas y modestas, pero el coronamiento del rehue o la vuelta que dan con la bandera argentina siempre me pareció una cosa conmovedora, ¿no? La bandera argentina, sí. Y la bandera de ellos. Claro, ahora. Antes no. No, sí, también. ¿Sí? Sí, la bandera de ellos la tienen siempre. Lo que pasa es que ahora están muy enojados los antiguos porque la bandera y el cultrún, los jóvenes lo han traído a las manifestaciones políticas acá al centro. Ah, claro, que tiene un ámbito ritual. Ese, entonces, claro, entonces eso les provoca una tristeza muy honda, en serio. Los instrumentos, por supuesto, son de carácter sagrado. No se tienen como adorno los que ejercen ya su función propiciatoria en una ceremonia. Y no se construyen de cualquier cosa. Se construyen con los materiales de cada región. Porque, a ver, para entender, los antiguos creen en la cosmogonía de ellos, de que la pertenencia a la tierra, a la luz, al agua, al sol, a la luna, que son los elementos clave, es un hecho absoluto y que llega la muerte y ellos pasan a otro estadio. Y esos humildes elementos, el cultrún, la pifilca, la tutruca, son los elementos conducentes. Y si eso se bastardea así, de esa manera, es como que están perdiendo algo importante. Y esto para ellos es definitivo. Ellos quieren viajar nuevamente, viajar a la trascendencia y viven con esa impronta muy fuerte. Esa región fue el último refugio de grandes poblaciones de fauna pleistocénica que empezaron a aparecer en superficie. Entonces Ameghino, con la creación del Museo de la Plata, que es de la cual él es el gestor, comienza a juntar estas colecciones sin saber muy bien qué destino va a tener, pero dándose cuenta de que hay un filón en nuestro territorio enorme, y a la vez es el que va a recibir a los indígenas que provienen de la derrota de la campaña del desierto. Y sus indígenas él los va a tener para observarlos, los van a contratar como empleados públicos en el museo y van a firmar para donar sus esqueletos y sus cráneos. Y los cráneos van a ser exhibidos a posteriori en el Museo de la Plata hasta hace muy pocos años, en que cuando viene todo un cuestionamiento, los descendientes comienzan a reclamar esos restos, los van a enterrar en sus lugares de origen con grandes ceremonias que van a empezar a reconocer esta entrada en la historia de la Argentina, de los pueblos originarios. Da vueltas la luna en el profundo cielo,
gira y gira la luna, Guayquialeloa, 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 En este comienzo apareció flotando siempre en el aire el tema del canto patagónico. Es sabido por todos que mucha gente y muchos medios fundamentalmente dicen que no existe. Hasta muy tarde, entrado el siglo XIX, la República Argentina terminaba en lo que se llamaba genéricamente el desierto. Esa región fue el último refugio de grandes poblaciones de fauna pleistocénica que, con las obras del Chocón, empezaron a aparecer en superficie. Y ahí se descubrió que era uno de los yacimientos más grandes de la Argentina y que, según como lo describe Ameghino, estos restos que se encuentran son asociados con vida humana. Y eso era impensable para la antropología de la época y para la arqueología de la época, porque se consideraba que la era de los dinosaurios y de la fauna pleistocénica había terminado antes de que apareciera el ser humano sobre la faz de la Tierra. Sin embargo, hay cantidades de elementos difíciles de demostrar, pero que con el tiempo se han ido profundizando la concepción de la presencia del hombre en América. La música de la Patagonia, que salvo manifestaciones puntuales, no hay un canto que se pueda definir como el canto de la región. Atravesamos como fantasmas lo que fueron las orgullosas tolderías del cacique Foyer, que anuncian que allí hace poco tiempo se ha representado la tragedia de la muerte. Aquí pasó el ejército. No somos roca. Somos los fantasmas del ejército de roca. ¿Habrá forma de reparar tanta muerte?